pintoresca es que los valores cambian, los conceptos cambian. En la isla como nosotros teníamos mucha verdura, producíamos. No podía, por orden mía, no podíamos vender nada, sino que a cada cooperado se le entregaba en especies y ellos hicieran lo que quisieran, las regalaban, las vendían, pero en su casa. Entonces, en los cumpleaños, por ejemplo, nos invitaban, nosotros en vez de regalo llevábamos un canasto de verduras. Por ejemplo, la esposa del Tao Tenijo, en una oportunidad cuando después en el continente me dice, mira, tú vienes a un cumpleaños mío aquí en Santiago, vienes con un canasto de verduras, te mando fuera de inmediato. Allá eras muy bienvenido porque no tenían verduras, entonces escaseaba mucho la verdura al principio. ¿El dinero circulante era mucho, la gente se acostumbraba al trueque en la isla? No, es muy poco. No. ¿La mayoría era trueque? Era trueque, exacto, mucho trueque. Y lo otro, la familia, la gente llegaba a las casas, también llegaba a compartir alimentos. Sí, compartía alimentos. No había restaurantes, ¿por qué? Y los niños no compartían. Y otra cosa, por ejemplo, una familia cuidaba a dos, tres niños, parientes, no era problema, quedaban en su casa y ahí estaban. Otra cosa, cuando yo estuve allá me querían regalar una parcela, porque yo ayudé mucho, especialmente a la gente de la Fuerza Aérea de Isla Pascua, a los pascuenses. Y en una oportunidad me querían regalar una parcela de las parcelas que había. Yo le dije por ningún motivo, porque eso era de tráfico de influencia. Entonces le dije, pero eso sí vamos a hacer un trato. Que yo cuando llegue a la isla, vamos a sembrar, ustedes siembran, yo les ayudo todo. Pero cuando yo venga, yo pueda entrar a cualquier huerta, comer fruta y todo lo demás, comer piña especialmente. Todos me dijeron que sí, nunca sospecharon, así que yo durante 4 años fui todos los años allá. Y pasaba, incluso cuando una vez con Laura, le dije, oye, pero ¿cómo vamos a entrar aquí si esto es de alguien? Sí, pero tenemos un trato. Y yo sacaba piña y comía y todo lo demás. Usted lo que me está contando se relaciona también con la tradición Rapa Nui de la propiedad comunitaria de la tierra. Exacto. ¿En ese tiempo usted alcanzó a percibir eso? Lógico. ¿Cómo era la propiedad, la familiar? ¿Cómo era la relación de parentesco? No, o sea, cuando llegó los continentales, las autoridades, entonces eso se asignaron ciertas parcelas, especialmente frente al aeropuerto. Pero se compartía mucho, los frutos se compartían con los familiares. Entonces era un sentido de propiedad distinto a lo que ahí hubo después. ¿Me entiendes? Entonces tú podías entrar y decir, oye, yo quiero comer tal cosa, y tú traes la comida. Oiga, y una cosa, esos son los terrenos que eran familiares, digamos. Los faltó la familia y todas las familias podían comer. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a la familia, papá, mamá, hijos. La familia, ¿cómo se entendía ya? No, eran sobrinos, eran hermanos, todo era otro sistema comunitario. ¿Esto fue qué año? 66, 67. ¿Usted tuvo esos 2 años en la isla? Sí. ¿Y le tocó ver que la familia era extendida, no era como aquí, digamos? No. Yo me vine a 68 allá. Ya. Durante 4 años fui, ya empezó a evolucionar. Muchas gracias.